Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Listo ya con nosotros en Entrevista a Venevisión, Eduardo Samán. Él es presidente del INDEPAVIS, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Bienvenido como siempre. Gracias. Bueno, muchas áreas que asumir, todas de gran interés para la gente. Yo quisiera comenzar esta conversación con el tema del control de precios, en lo que es la premisa para obtener los mejores resultados, donde el consumidor tiene un papel que cumplir, pero también incluyendo un aspecto físico que tiene que ver con la manera de visibilizar el precio en la impresión del producto. La ley, el artículo 45 de la ley, dice que todo producto debe tener el precio impreso. O sea, bien sea si es un producto de primera necesidad, o sea, aquellos que la ley, los productos regulados, la ley indica que el precio debe venir marcado de la fábrica, ¿no? Por ejemplo, la leche. La leche es un producto que está controlado. El precio debe venir de la fábrica. O sea, ya los potes de leche o las bolsas, etcétera, deben tener el precio marcado desde la fábrica. Ahora, hay productos que no son de primera necesidad, no están regulados, y el precio lo coloca la persona que lo pone a la venta. Esa persona debe imprimir el precio sobre el producto, sobre el cuerpo del producto, bien sea por troquelado o con tinta indeleble, ¿no? Lo puede hacer inclusive a mano, o sea, con tinta indeleble, con un marcador que no pueda ser borrado, ¿no? Pero lo importante es que el precio debe estar impreso sobre el producto. Además, el precio se debe exhibir, o sea, cuando se coloca el producto a la venta, debe haber un hablador con el precio. Eso también es obligatorio. O sea, debe exhibir el precio y el precio debe venir marcado sobre el producto. Nosotros, eso está en la ley desde el año 2008, pero no se estaba haciendo cumplir. ¿Cómo se hace, perdón, con el caso de las barritas, que la gente va precisamente a esas máquinas, pss, hace un sonido y pone en pantalla el precio? Sí, eso es lo que nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque resulta que ese producto que tiene una existencia, el supermercado le está cambiando el precio todos los días. O sea, ellos compran a un precio y tienen una existencia. Entonces, cuando ellos no marcan sobre el producto el precio, sino tienen un código de barra y ponen las máquinas, que generalmente ninguna funciona en los supermercados. O sea, tú la pones y no funciona. Esas máquinas pueden seguir existiendo, no hay problema. Uh-huh. Pero eso no evita que ellos deban cumplir con el artículo 45 de la ley, que es imprimir el precio sobre el producto. Eso es para que el precio del producto no cambie de un día para otro, porque el gran problema es que el supermercado o la tienda compra a un precio fijo y ellos todos los días le están cambiando el precio en función del dólar paralelo, del dólar ilegal, le están cambiando el precio. Usted está diciendo algo muy importante, porque esa es la primera noticia que uno tiene cuando busca un producto. Yo encuentro esto y le busco el precio por cualquier sitio. Bueno. Entonces, tiene que estar troquelado o marcado con tinta indeleble. En los lugares de venta de productos puede estar la maquinita electrónica, pero siempre que esté también reflejado el precio en la etiqueta. Así es. Ese sistema electrónico puede existir, porque el código de barras, eso no tiene que ver con el precio. El código de barras es el código del producto y el precio está asociado en el sistema. Entonces, ¿qué hacen ahora? Bueno, le cambian el precio al producto en el sistema y se lo están cambiando todos los días o cada una vez a la semana o una vez al mes cuando ellos tienen existencia. Entonces, es importante. Si ellos no imprimen el precio sobre el producto, la sanción va de 100 a 5.000 unidades tributarias. Seguimos hablando de los precios. Por ejemplo, las carnes. Se ha anunciado que se está importando lo que se requiere, que hay suficiente carne. Incluso, escuchaba yo a un miembro del INDEPAVIS hacer un llamado a la gente, no compre por arriba del precio. Pero quien nos esté viendo, señor Samán, y diga, bueno, pero si no consigo la carne a precio regulado, ¿qué hago? Fíjate, el tema del precio de la carne es un asunto que se desbordó. El precio de la carne se desbordó porque hubo un descuido de la institución. O sea, por todo lo que está pasando en la institución, sabes, el tema de la corrupción, la cual estamos combatiendo. Entonces, eso provocó un desbordamiento en el precio de la carne. Nuestro trabajo es ahora volver a meter el precio de la carne en el carril.
¿Cómo lo vamos a hacer? Esto es una estrategia donde la gente nos tiene que ayudar. La primera estrategia, el primer paso que ya dirigimos las instrucciones a los coordinadores regionales, primer paso es hacer que toda la carne que trae el Estado, que entrega el Estado, se venda al precio regulado. Ese es el primer paso. ¿Cuál es esa carne que trae el Estado? La Corporación Casa importa carne y se la distribuye a 240 establecimientos a nivel nacional. La Corporación Casa le pone el precio de la carne por debajo del regulado para que esos establecimientos lo vendan al precio regulado con una ganancia. El precio regulado de la carne de primera es 27 bolívares con 29 céntimos, creo. Eso no llega a 28 bolívares. El precio de un kilo de carne regulado, de primera, porque el de segunda está en el orden de los 18 bolívares, más o menos, 18 y tanto. Entonces, fíjense, ¿cuál es el trabajo nuestro ahorita? El primer paso, hacer que toda la carne que suministra el Estado llegue al precio regulado y que no sea desviada y que se venda por encima del precio regulado. ¿Cuál es esa carne? Primero, la carne que trae la Corporación Casa, que se le entrega a supermercados que tienen sucursales a nivel nacional o supermercados locales. Hay una lista de 240 establecimientos que manejan nuestros coordinadores. Es decir, que están los supermercados privados ahí. Está en los supermercados privados, en las cadenas de supermercados privados. Dos, toda la carne que se le entrega a Mercal. Nosotros tenemos que cuidar que se venda al precio que establece Mercal y que nada de esa carne sea desviada y sea vendida por encima del precio. Tres, toda la carne que trae Pedeval debe ser vendida al precio regulado y no debe ser desviada. Cuatro, toda la carne que viene a los abastos bicentenarios, que es una cantidad de carne grande, ¿no? Son volúmenes grandes. Fíjate, toda la carne que trae el Estado que importa y que debe ser vendida al precio regulado. Nosotros tenemos que impedir que esa carne que trae el Estado y que debe ser vendida al precio regulado sea desviada de ese sistema de suministro y sea vendida por fuera. Y tenemos también la carne que suministra a los mercados municipales, los importadores a través del convenio con el Ministerio de Alimentación y los importadores de carne, y está Sofrigo, que es una asociación que importa carne. Bueno, ellos le suministran a un número de mercados municipales carne, ¿ves? Entonces, fíjate toda esa carne. Si nosotros logramos que la carne de la Corporación Casa, de Mercal, de Pedeval, de Abastos Bicentenarios y de Asofrigo, que llega a los mercados municipales, llegue en su totalidad a las personas al precio regulado y que no sea desviada, ya nosotros estamos aliviando la demanda en la red privada, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer con la red privada donde se desbordó el precio? Porque nosotros necesitamos actuar sin que se nos genere desabastecimiento, ¿no? Porque siempre está el chantaje que si nosotros actuamos, venimos con el garrote, tal, entonces, bueno, entonces ahora no vendo y entonces ahora cierro, ahora me pongo en huelga, ¿verdad? Y se genera desabastecimiento. Entonces nosotros ahora con la red privada, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque está el tema, la carne viene bien sea importada o bien sea de los hatos, o sea, la producción nacional. Eso va a un intermediario que es el que tiene el camión jaula, pues el que lleva el ganado al matadero. Eso va al matadero, sale del matadero, se vende a un distribuidor y ese distribuidor le vende al supermercado, a las carnicerías o a los mercados municipales. Entonces, ahí en algún punto del circuito se está rompiendo con la regulación, ¿no? Entonces nosotros vamos a comenzar con la red privada a hacer todas las inspecciones al sistema, ¿verdad? Y vamos a comenzar sancionando a aquellos que venden la carne más cara. O sea, ¿por qué? Porque hemos detectado que hay que están vendiendo hasta la carne en 120, 130 bolívares. Ahora, la carne proveniente de esa red privada debe venderse al mismo precio regulado de la que viene de otros orígenes. Nosotros, ¿qué es lo que sucede? Que en algún punto de la red privada se está rompiendo la regulación, ¿no? Entonces nosotros vamos a comenzar a inspeccionar los que están vendiendo más caro, más caro. Entonces, hay establecimientos privados que están vendiendo la carne a 120, 130 bolívares, ¿no? Y entonces, eso vamos a empezar a inspeccionarlo de manera de ir dando chance que se vaya bajando, bajando, bajando el precio hasta llevarla al precio justo, ¿no?
en la red privada. Pero el primer paso, como te digo, es asegurar que toda la carne que trae el Estado llegue en su totalidad a la gente, al precio regulado, y que no sea desviada. Y con los privados vamos, con los que tienen el precio por las nubes, empezar a comprimir hasta llevar al precio justo, pues, y a detectar dónde es que se está rompiendo la regulación. Samán, otro ámbito complejo, bueno, en las actividades que tiene pendiente el Indepavis, sí, en alianza con el consumidor. Bueno, ¿por qué tanta gente denuncia que mercancía que no se consigue en lugares formales la tienen los vendedores informales al precio que ellos imponen? Recientemente hubo toda una polémica con la manera en que se proponía, se iba a registrar la mercancía en la venta en el estado Zulia, el bachaqueo, el contrabando de extracción. ¿Eso tiene cómo controlarse? Sí, tú sabes que en el caso del estado Zulia hubo una mala interpretación de lo que propuso el comandante Arias Cárdenas en el estado Zulia, el gobernador, ¿no? Ahí se malinterpretó, entonces se dijo que se quería hacer un racionamiento, cosa que nunca se pensó en hacer eso, ¿eh? Ahí hay un problema en el estado Zulia, que lo que llaman el bachaqueo, que es unas personas que se dedican a comprar al detal los productos regulados, luego eso va a un camión, eso sea un camión que normalmente está ubicado en un área clandestina, el camión acopia esos productos y luego son sacados del país por contrabando, ¿no? O sea, lo que llaman el contrabando de extracción. Entonces, eso está afectando duramente la vida, pues, en el estado Zulia. Eso está generando un incremento en el precio de los productos regulados. Eso está afectando lo que es la vida de la gente. Esa extracción no se puede evitar. Claro. ¿A quién corresponde, bueno, claro, ponerle el cascabel al gato en ese sentido? Sí, porque en eso se está trabajando. El comandante Arias Cárdenas, el gobernador del estado Zulia, está trabajando con el Indepavis. Nosotros estamos trabajando mano a mano. Estamos diseñando, bueno, ya los organismos de seguridad del Estado, el SEBIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, está abocada a resolver el problema. Ya hay muchas sanciones que se han aplicado. Hay un trabajo de inteligencia adelantado. Nosotros tenemos que empezar a trabajar la conciencia del pueblo zuliano, ¿eh? ¿Por qué? Porque esas personas que van y compran y le venden a un contrabandista, ellos tienen que pensar que están dañando su país, están dañando su proceso revolucionario, y que ellos no pueden por ganarse la vida, porque nosotros, el hecho es que hay proyectos de para ver, bueno, porque esta gente son gente que puede estar desempleada, etcétera, o sea, que ellos se van a ser atendidos, pero que ellos no pueden. En primer lugar, tienen que tomar conciencia. Hay todo un plan que estamos coordinando con el comandante Arias Cárdenas en el estado Zulia para combatir este tema del contrabando de extracción, ¿no? Y lo que me preguntaba de los buhoneros, ese es un término buhonero que a mí no me gusta emplear, porque buhonero viene de bufonero, que eran bufones, eran personas que hacían peripecias para vender, eran vendedores ambulantes que hacían peripecias, eran bufones. Entonces ese bufonero pasó a ser bujonero y luego buhonero, ¿no? La palabra. Son trabajadores de la economía popular. Hay unas mafias donde están mayoristas, involucrados mayoristas, donde desvían los camiones completos, porque antes el tema de las ventas informales era en baja proporción, o sea, que, bueno, uno que otro tenía un producto de primera necesidad, pero ahora no, ahora se masificó, y se masificó porque entraron en el negocio los mayoristas, o sea, los que traen los camiones. Son camiones completos, cargas completas de harina de maíz precocido, de leche, de todos los productos de primera necesidad, que son desviados a unas mafias que les suministran con sobreprecio a los trabajadores de la economía popular. Entonces, ahí nosotros estamos elaborando el trabajo de inteligencia para atacar esas mafias, y a través de los trabajadores de la economía informal tenemos programas de organización social para hacerles entender que ellos así están dañando su propia revolución, están dañando al gobierno, que es el que está preocupado por darles el alimento a precios accesibles, y también por darles no solo el alimento, por darles las viviendas, ¿verdad?, a través de la misión vivienda y todo lo que es el bienestar social, las pensiones. ¿Sabes cuántos trabajadores de la economía popular están gozando de pensiones que les da el Estado? Entonces ellos están tirando eso a la borda, están destruyendo eso
por ganarse unos centavos, un dinero ahí, vendiendo un producto de primera necesidad. Se me agotó el tiempo. Además de hacérselo entender, ¿habrá sanciones hacia los vendedores informales que especulen en ese sentido? Bueno, nosotros vamos a sancionar fuertemente. ¿Y aplicarán esta ley? Bueno, esta ley se la vamos a aplicar a los... Esta ley se la vamos a aplicar a los que desvían los camiones, ¿verdad? Y porque son los principales culpables. O sea, esa es la cabeza de la culebra. Nosotros vamos a matar la culebra por la cabeza. Eso tampoco es una buena expresión, porque las serpientes no se deben matar. Las serpientes hay que respetarlas, son parte de nuestro ecosistema. Pero a eso es que le vamos a dar duro con la ley. Y a los trabajadores de la economía popular lo vamos a sancionar moralmente. Moralmente lo vamos a sancionar, porque es una sanción que duele más que la propia aplicación de la ley. Porque entenderás que nosotros no vamos a poner a pelear pueblo contra pueblo. Bueno, gracias por esta visita. Mucho éxito. Seguiremos conversando. Gracias. Eduardo Samán, presidente de Indepavis, hoy en entrevista a Venevisión. Quedamos con Ana y Andrina. Gracias.